Te quito yo, que te quito. Es mío. Mira, esta es la otra terraza. Le compramos un juguete de esos de cuerda, de una cuerda, uno de nudos. Le compramos una cuerda esta de nudos. Le llamamos Trasgu, lo vamos a llamar Trasgu. Trasgu, como yo soy asturiano, es un duendecillo de la mitología asturiana que es el representa a un duende que esconde las cosas, equivale casi como a travieso, a revoltoso, que es que esconde las cosas. Por ejemplo, cuando decimos, joder, ¿dónde habré puesto esto? Yo creía que lo puse aquí y ahora está en otro lado. Pues eso es en la mitología asturiana, eso es un trasgo. El genio este un duendecillo que te esconde las cosas y las cambia de sitio. Más que esconder es que las cambia de sitio por hacer diabluras, ¿eh? Y entonces nos gustó ese nombre. Mira. Y yo creo que lo vamos a llamar así. Sí, nos apetecía. Sí. Oiga, Trasgu, que le vamos a enviar este vídeo a tus antiguas mamás, ¿eh? Para que vean lo bien que disfrutas. La verdad es que andamos detrás de él desde que llegamos, porque Nancy está como loca, ¿eh? Y yo también. Entonces, pues, bueno, menos que iba a llorar más, ¿eh? ¿Llorar qué va? No hizo pis en todo el día hasta llegar a casa. Llegamos a casa, tuvimos que coger el barco, como fuimos a comprar el pienso y demás, pues perdimos el barco a la 1:30 y luego cogería el siguiente, el de las 4. Y fue llegar a casa y una meada impresionante. Pero nada, en todo el día no. Acaba de comer hace un ratito un poquito que le dimos, del pienso que nos disteis. Y bebió agua. ¿Qué haces aquí? Oiga, eso es basurilla que no se toca. Basurilla, vamos, es un desagüe de la terraza que, bueno, pues hubo mucho viento estos días y está con un poco de arena. Mañana me ayudas a regar tú. La regaremos las dos, sí. Que está de porquería. Sí. Vamos, de arena más que otra cosa, no porquería. Y bueno, nada, eso, que estamos como vamos. Mira. Que lo va a pasar muy bien el perro aquí y nosotros más. Mira, vamos a someterlo a esa cuarentena de que no salga de la casa, pero bueno, estamos felices y el perro que nadie se preocupe porque va a estar muy bien atendido. Eso, bueno, despídete. Oiga, despídete. Bueno, estamos en contacto. Un saludo para todas y para todos, ¿eh? Gracias a Sara Protectora. Un abrazo, chao. Chao.